El motivo de esta marcha claramente es enfrentar al ajuste. Contextualizando, significa primero que nosotros adherimos a la movilización y al paro nacional para rechazar el intento de aprobar el presupuesto 2019 a nivel nacional, y vamos a estar parando el 24. Y también estamos planteando la reapertura de la paritaria salarial de nuestra provincia. Una cláusula gatillo con un 2% de inflación mensual que se reajusta cada 3 meses podía ser tolerable. Ya no es tolerable porque estamos 13% atrás. Hay una inflación que se ha disparado. Y esa inflación necesita que el gobierno recomponga los salarios de una manera urgente. Los tarifazos en el IAPO, en los servicios públicos, el aumento en la canasta familiar, no esperan el aumento de salario. No van acompasando y acompañando el aumento de salario. Realmente son mucho más altos. Por eso es necesario, como lo hicieron los municipales, hay una cuota que está adelantada y necesitamos que el gobierno también adelante esa cuota de la cláusula gatillo para que no sigamos perdiendo tanto. ¿Y se obligaron a las 10 de la mañana? ¿Hubo escuelas en donde no lo dejaban salir a los docentes? No, muy pocas, muy pocas. Puede haber habido alguna situación arbitraria de algún funcionario, pero no ha sido la constante, los compañeros participando en esta masiva y democrática movilización, reclamando lo que nos corresponde junto con los compañeros de ATE y del CIPRUS. ¿Se suma a esta marcha y también están pidiendo la reapertura de las paritarias? Sí, por supuesto, esto es parte del plan de lucha, también repudiando lo que se va a tratar el 24 y días posteriores, el presupuesto para el 2019, que va a implicar más ajuste, más tarifazo y más despido, que es el plan de lucha que llevamos adelante, repudiando los despidos, pidiendo la reincorporación de los compañeros y por supuesto acá en la provincia de Santa Fe, defendiendo la salud, por eso rechazamos el tarifazo del IAPO, pedimos una reunión con las autoridades que hasta ahora no se ha dado. Realmente hay mucho enojo de los compañeros, se manifiesta y por eso hoy hace un ratito entregamos nuevamente una nota con pedido de reunión y con los reclamos puntuales. Además de lo que expresaban los compañeros de la situación con las licencias médicas, realmente muchas veces somos rehenes de esa situación, de los auditores que vienen a cualquier hora y que siempre estamos en la mira. Así que, y en relación a la paritaria, hoy tenemos una canasta familiar que excede los 33.000 pesos a agosto. Un tercio de esa canasta familiar son los alimentos, que han aumentado hasta un 100% en muchos rubros, y realmente esto no da para más. Así que exigimos al gobernador que reabra la paritaria, que discutamos el salario, la recomposición salarial en serio.